El presente trabajo se titula Análisis geomecánico de la zona de arranque de la avalancha de rocas de las Cuevas Mendoza. El área de estudio se localiza en el extremo noroeste de la provincia de Mendoza, en el límite, muy cercano al límite internacional entre Argentina y Chile, a unos 2,5 kilómetros al este del inicio del túnel internacional Cristo Redentor, en la localidad de Las Cuevas, ubicada a los 32 grados 48 minutos 30 segundos de latitud sur y 70 grados 2 minutos 30 segundos longitud oeste. El área de estudio se encuentra dentro de la provincia geológica de Cordillera Principal. La litología interviniente son rocas volcánicas, volcaniclásticas, sedimentarias del Cretácico inferior, que fueron afectadas por la faja plegada y corrida, estructuralmente afectada, estudiada por Ramos 1985. El sector propiamente dicho de estudio, que se encuentra en las nacientes del Cerro Tolosa, de la ladera sur del Cerro Tolosa, está conformado principalmente por roca volcaniclástica, muy masiva, de alta resistencia, que dieron origen a la avalancha de roca propiamente dicha. La metodología utilizada fue la descripción de las discontinuidades a través del método sugerido por la Sociedad Internacional de Mecánica de Roca, apoyado con brújula y con el martillo de Smith o hammer de Smith, que nos permitió estimar la resistencia a la compresión simple del macizo, de las discontinuidades del macizo, de los cuales pudimos obtener valores de una resistencia elevada. Este macizo se caracteriza por una estructura predominante que aprovecha la estructura original de la roca volcaniclástica. El sector se divide en dos partes. Una son zonas de arranque, que es el que dio origen al proceso de avalancha de roca, los cuales tenemos dos planos de arranque o dos planos de despegue que inician el proceso de remoción de masa. Tengo un plano P1, que es el de mayor tamaño, hacia el sur del cerro y hacia el norte, hacia la parte cumbral, el plano P2. En estos planos se caracterizan por tener estructuras con dirección nor-noreste y cruzamiento al oeste, con un promedio entre 4 grados y 35 grados oeste, que coincide con la fracturación principal, como dije anteriormente, que aprovecha la estructura original de la roca volcaniclástica. Se han observado, al pie de cada una de estas zonas de despegue, continuos procesos de inestabilidad de ladera, inestabilidad del macizo rocoso, los cuales van generando caídas consecuentemente, como se observan en ambos sectores. Primero identificamos las discontinuidades de la deformación frágil. La más importante es la que mencioné recién, de 4 grados 35, 4 grados de rumbo, 35 grados al oeste de inclinación. Pero también hemos observado otras discontinuidades como de 260 grados, 30 grados al noroeste, 296 grados, 80 grados al noreste. Estas discontinuidades nos generan en el macizo rocoso distintos tipos de rotura. La que aprovecha la estructura de la roca es justamente la más importante, la mayor densidad, y en la que se encuentra la exposición de las rampas de despegue, que son tipo rotura planar y dieron origen a este proceso de inestabilidad del Cerro Tolosa. Y después tenemos las otras estructuras que generan un vuelco de estrato, según su posición. Debajo del plano de arranque 2 se observó también plano de cizallas de escasa potencia, con una orientación 145 grados de dirección, 38 grados al noroeste de inclinación, y un rake de la estría de fricción de 64 grados al sudoeste.
También se midieron en la base de las rampas, de ambas rampas, estructuras que tenían estrías de movimiento muy bajo ángulo, entre 5 y 20 grados, que se estima que podría estar relacionado al desplazamiento de las morrenas, cuando es de las morrenas, propiamente dicho. La descripción geomecánica del macizo, como se observa, el macizo en la parte de las rampas no son una rampa uniforme, sino son estructuras escalonadas, pero con la misma pendiente, la misma dirección e inclinación, de los cuales hemos reconocido en general sobre la estructura principal de los 4 grados y 35 grados de inclinación al oeste, espaciamiento entre 1 a 3 centímetros, en algunos casos también superior, como observamos en la imagen, donde tenemos mayor densidad en algunos sectores con planos que generan un espaciamiento muy reducido, pero en otros casos son tan cerradas las estructuras que pueden aumentar la misma. También la continuidad de cada uno de esos planos es muy baja, menos de un metro. La abertura de cada uno de los planos varía de cerrada, de los 3 milímetros que se midieron, hasta abiertas, 10 milímetros. La rugosidad es alta. La resistencia a la roca fue determinada por el uso del martillo de Smith, donde el rebote promedio analizado sobre los planos de discontinuidades dio un resultado de 50. Esto lo vinculamos con una densidad estimada de la roca muy competente de 25 kN/m3, de los cuales nos da como resultado una resistencia a la compresión simple de 110 MPa. Si la clasificamos según el trabajo de Ferrer y González de Vallejos, en la descripción de campos de los macizos, estamos al presente en una roca muy dura de resistencia R5. En esta imagen se puede observar el inicio en la parte superior del valle, Cerro Tolosa, donde se encuentran los depósitos de la roca volcaniclástica de diferente tamaño, en algunos casos llegaron a tener 80 metros cúbicos, de los cuales esta roca volcaniclástica justamente en algunos casos tiene una particularidad que hay bloques de menor tamaño y otros de muy alto tamaño, y se daba justamente a cómo afectaba la densidad de la fracturación en este tipo de macizo. Como se puede observar, en el fondo de la imagen se encuentra una rampa 1 con material que sigue depositándose por inestabilidad de ladera, y la rampa 2 que está separado ambas por por estructura que recién la mencioné, pero que tienen una orientación promedio, una dirección promedio de 290 grados. Esta es una imagen hacia el sur, hacia el valle del río Cuevas, donde se encuentra la localidad homónima, y donde estos bloques son reconocidos justamente en parte de este sector del valle. Como conclusiones, podemos decir que la avalancha de rocas del río Cuevas se produce debido a los sistemas de fracturas de dirección nor-noreste con inclinación al oeste, que provocaron inicialmente roturas planares y favorecieron el desprendimiento de grandes bloques que se distribuyeron luego a gran distancia por la fuerte pendiente como avalancha de roca. Estas roturas planares dieron origen a deslizamientos translacionales, como se observa en la imagen. Por lo tanto, estos deslizamientos translacionales, cuando llegan al eje del valle, y luego, por el impacto de golpes, se van fracturando y generándose bloques de distintos tamaños que son depositados a lo largo del eje de ese valle hacia el sur, generando la avalancha de rocas como un movimiento combinado, a lo que Barnett lo denominó como movimiento complejo. Se estima, por las condiciones de borde de las ambas zonas de arranque, que la zona de arranque o de despegue del plano P1 es la que da origen
al primer movimiento de la inestabilidad del Cerro Tolosa. Muchas gracias.